No, 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 no,
Ay. Hay un señor sin caer. ¿Saben tocar? Sí, thank you.
que yo tengo que... Lima y la avenida Huancarica en Huancayo. Ahora que es tronco, como le dicen los amigos de la familia Vila, en la Bajada de Reyes, en el distrito de Huayucachi. ¿Cómo así nace esta fiesta de la Bajada de Reyes, que también a la vez festejan los cumpleaños de sus dos queridos hijos? ¿Cómo nace la fiesta, señor? Esta fiesta nace para mí, Jaime, por Carlos, que me ha dado un niño que me regaló. Y mi hijo, como cumple 13 años, yo, francamente, como una madre, dije ese año que cumple mi hijo, vamos a festejar. Después de eso, ahora ya este trayecto para mí, son 7 años ya, de los 7, ahora voy a entregar uno de mis hijos, también cumple su 16 de febrero, su año. Pero con mi hijo, con cariño, con voluntad, hemos hecho acá Jaime. Así es que yo tengo ese bastante recuerdo, tanto por ustedes, por mis familiares, entregado por Carlos y por mis hijos, por mi familia, por una ayuda. Y bastante le concedo y muchas gracias. Siempre en compañía de la familia, de la amistad. Todo, todo, por una ayuda. Y al ritmo del guayas, de los chinchitos y una. En toda manera, papito. Todo para mí es un recuerdo para mis hijos. No puede ser que el otro no, que el otro sí. Mis hijas, hijos, yernos, todos para mí me colaboran. Así es que ahora cumplió 7 años ahora Jesús, 13 años que tiene su año, pero no puede ser que personalmente no, 7 años hemos cumplido. Ahora yo quiero también entregar a mi hijo Lucho, al niño, no como padrino, sino como dueño también que lo he hecho. Pero ya viene ese Lucho, ya le entrega. Ya. Gracias.